Se mantendrán los proyectos del aeropuerto de Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas y el tren Maya. Ratifica el presidente Andrés Manuel López Obrador y se fortalecerá la inversión en Pemex con 65 mil millones de pesos, con la reducción en su carga fiscal y se garantiza el abasto de energía eléctrica en todo el país. Al dar su informe trimestral y plan de reactivación económica, el mandatario federal dijo que se hace hasta lo imposible para mantener el compromiso de no aumentar la deuda pública. Ya iniciamos la modernización y ampliación del ferrocarril del Istmo y de los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos. Ahí se van a generar este año siete mil trescientos empleos. el 30 de abril se firmará el contrato de construcción del primer tramo del tren maya y en mayo acordaremos la construcción de cuatro tramos más. solo dejaremos pendientes para 2022 485 kilómetros que construiremos con la participación de los ingenieros militares. Una vez que terminen la obra del aeropuerto General Felipe Ángeles de Santa Lucía, mi reconocimiento especial a los ingenieros militares. Este año, en los cinco tramos que comprenden mil cuarenta kilómetros de construcción del Tren Maya, vamos a generar ochenta mil empleos y habrá una derrama económica de treinta mil millones de pesos en los estados del sureste del país. El presidente de México indicó que los programas sociales promovidos por su gobierno llegarán este año a 22 millones de beneficiarios y hoy al menos un programa de bienestar llega al 95% de las familias pobres del país. Noticias TVT